Madagascar es una de las mayores islas del mundo, pero también uno de los países africanos más desconocidos. La capital es Antananarivo y hace 10 años que la selección no pierde en el estadio municipal. El primer visitante en la fase de clasificación para la Copa de África de Kenia 96 fue Sudáfrica, un equipo optimista tras la reciente democratización del país, pero que sabía muy poco de su rival. 5 jugadores de Madagascar juegan fuera del país, aunque lo hacen en las cercanas islas de La Reunión y Mauricio. Los locales contaban además con otra ventaja, el estar habituados a un césped endiablado. Antes de que los surafricanos se adaptaran, Adrian Bololone estuvo a punto de marcar. El capitán surafricano, el doctor Khumalo, intenta que haya un buen ambiente en el equipo. Un centro suyo significó el primer gol de su país. Philemon Masinga, del Leeds United, fue el autor del remate, 1-0 para Sudáfrica. Madagascar se lanzó al ataque, pero fue víctima de una absurda decisión arbitral. Este centro de Mosa fue desviado a la red con la mano por Lucas Rabede, pero el árbitro señaló penalti, alegando que había pitado antes de que el balón llegara a la red. Are, el mejor jugador de Madagascar, lanzó el castigo. El balón salió fuera, para alegría de Steve Crowley. En la segunda mitad, Masinga se hace con el balón en el área y pasa a su compañero de ataque, Mosimane. Casi al final del encuentro, los locales rebasaron la defensa surafricana con otro buen centro, pero Crowley estuvo oportuno. 2 minutos después, nueva ocasión de Madagascar, pero Crowley evitó el gol de Adrian Bololone. 0-1 para Sudáfrica.